Una exhibición de un Real Madrid que recupera sensaciones de cara a la final de la Liga de Campeones sentenció el descenso del Levante 6 años después del último. Ganó 6-0 el conjunto merengue con triplete de Vinicius y Benzema, autor del 2-0, se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia del club, igual a los 323 tantos de Raúl y solo está por detrás de los 451 de Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti destacaba lo bien que se entienden Benzema y Vinicius. Lo han hecho muy bien también esta noche, combinando muy bien, como lo han hecho muy bien toda la temporada. La victoria de la Real Sociedad por 3-0 sobre el Cádiz aseguró la clasificación para competición europea del conjunto donostiarra por tercera temporada consecutiva, algo que no alcanzaba desde hace 40 años. Y el Villarreal se llevó una abultada victoria de Vallecas. El 1-5 ante el Rayo mantiene al conjunto castellonense en la pelea por la sexta plaza, que ocupa ahora la Real Sociedad con 3 puntos más. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gómez y hoy es viernes 13 de mayo de 2022. El Español está negociando la salida de su entrenador Vicente Moreno, según informaron a EFE fuentes del club. Podría incluso no sentarse ya en el banquillo este fin de semana. Además, el Atlético de Madrid pagará 6 millones y medio de euros al Gil Vicente por el fichaje del extremo brasileño de 22 años Samuel Lino, según desveló Ricardo Soares, entrenador del conjunto portugués. El Barcelona, por su parte, anunció el acuerdo con el Aston Villa para el traspaso de Coutinho al club inglés por 20 millones de euros. La entidad azulgrana se reserva un 50% de la plusvalía de una futura venta del brasileño. Por cierto, que hablando del Barcelona, el central Eric García será intervenido este viernes de una lesión en el pulgar de la mano derecha. En segunda división, el Almería afronta esta jornada, la 40, con la intención de sellar el ascenso directo a primera. Debe ganar este viernes en el campo de la Real Sociedad B, que se juega la permanencia, y además esperar que otros resultados le favorezcan. Granadilla-Tenerife-Sporting-Huelva y Barcelona-Real Madrid serán las semifinales de la Copa de la Reina, en formato de final a 4 en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón. La primera se disputará el martes 24 de mayo, mientras que la nueva edición del Clásico Femenino se jugará el miércoles 25. La final se disputará el domingo 29. En el Masters 1000 de tenis de Roma, jornada aciaga, Rafa Nadal y Paula Badosa cayeron eliminados en los octavos de final. Dejan así la capital italiana sin representación española. Nadal había doblegado al canadiense Shapovalov en el primer set con un contundente 6-2, pero después apareció su lesión crónica en el pie. Pese a ello, mantuvo la igualdad en el segundo set, que acabó perdiendo por 5-7, y en la tercera manga fue imposible y fue derrotado por 2-6. Paula Badosa, por su parte, saltó a la pista justo después y sucumbió ante la rusa Kasatkina por un doble 6-4. En el cuadro masculino, además, están en cuartos, entre otros, Djokovic, que ganó a Wawrinka, Zverev, que se impuso a Demiñaur, o Tsitsipas, que venció a Khachanov. En ciclismo, el francés Arnaud Démare repitió en la sexta etapa la victoria de la jornada precedente y el sevillano Juanpe López sigue de líder. Tiene 38 segundos de ventaja sobre el alemán Kamna. Este viernes, séptima etapa entre Diamante y Potenza de 196 kilómetros. En motociclismo, este viernes arrancan los entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, séptima cita del Mundial en el circuito de Le Mans. Joan Mir, campeón de MotoGP en 2020, calificó como batacazo la decisión de Suzuki de abandonar el campeonato al final de esta temporada y desveló que al principio se lo comunicaron a los pilotos y después se realizó una reunión con el equipo. En baloncesto femenino, una extraordinaria actuación de la alero Kalia Copper condujo al Perfumerías Avenida a la victoria por 62-67 ante el Valencia y a conquistar así su octavo título de liga. Además, el veterano base del Obradoiro, Albert Oliver, anunció su retirada al finalizar la temporada a los 43 años y tras 22 campañas en la ACB. En balonmano, la 32 edición de la Copa Sacyr Asobal enfrentará en semifinales al vigente campeón, el Barça, con el Logroño La Rioja y en la otra eliminatoria al Bidasoa Irún contra el Granollers. El sorteo se celebró en Zaragoza, ciudad que acogerá los próximos 4 y 5 de junio esta competición en el pabellón Príncipe Felipe. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE.